What up, Nick? What up? And I'm trying to open this thing. That has not opened it. Yeah, we have to do the unboxing on that thing. We're going to do it later on. All right, guys. Say bye. I'm going to the store right now, okay? Bye. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video vlog. Muchos de ustedes me han preguntado que si por qué no he hecho vlogs. Es porque he estado bien ocupado. Pero este vlog es especial. Solamente voy a hacer unas cosas rapidito. Y vamos a hablar un poquito sobre Luis Alberto Aguilera. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos de ustedes me han preguntado sobre el video que estoy haciendo, el especial. De eso vamos a hablar un poquito, ¿ok? Let's go. Ready? Buscar una, tengo que checar unos celulares porque tengo un celular de que, como les había dicho en el video anterior, les mostré el celular que tengo. Ya tiene más de 7 meses que tengo ese celular conmigo, entonces necesito un upgrade. Voy a checar qué celulares tienen, o no pienso gastar más de $100, así que vamos ahorita, voy a Walmart a buscar los celulares. Por eso les traigo conmigo, para que hablemos un poquito y para que se la pasen un rato conmigo para ver lo que estoy haciendo. Está un poco nublado aquí en esta área de Spring Hill. Bueno, amigos, yo le he prometido, ya ve que hemos estado hablando en el canal sobre el video que le estoy preparando de Luis Alberto Aguilera. Es algo especial. Va a ser como un tipo documental, un tipo vlog video. Sean pacientes, amigos, porque ya está casi terminado. El trailer que le hice, el sample que le puse, es porque agarré unas tomas del video que ya está editado para todos ustedes, para que vean de que viene pronto. Aunque muchos de ustedes me han preguntado que si qué ha hecho Luis Alberto Aguilera, dónde está, que si por qué no ha puesto cosas, que si qué pasó, que investigue y todo eso. No es solamente de investigar, o sea, uno puede investigar, pero cuando la persona está callado, cuando la persona anda en otras cosas, por eso es que Luis Alberto Aguilera no está poniendo muchas cosas en las redes sociales, porque se está manteniendo en otras cosas, como por ejemplo, tiene muchas cosas que hacer. Si está en la música, se está preparando también para salir bien con el pie derecho. Estaba yo checando también otras notas ahí de farándula. Una entrevista que le hicieron al niño pródigo, algo así. Una persona que hace y te lee las cartas, te lee el futuro supuestamente. Entonces, estuve escuchando ahí de que supuestamente ven ahí en cosas de Juan Gabriel, de que uno de los hijos de Juan Gabriel este año va a salir con una sorpresa. O sea, no dijeron quién era, si era Luis Alberto Aguilera o Joao Gabriel Aguilera, uno de los nuevos hijos biológicos de Juan Gabriel. Digo de que esa persona va a salir adelante, va a salir con una sorpresa bien, bien grande para todo el mundo, y que todo el mundo va a estar encantado. Dijo también ahí que es relacionado con la música. Entonces yo me refiero de que a lo mejor es Luis Alberto Aguilera, que cuando salga con algo, cuando se presente realmente como debe de ser, va a ser algo bien, bien grande, bien llamativo y bien apoyado con todos los fans. Pero para todos ustedes, amigos, para todos los fans que se están despreocupando, que están diciendo ahí de que ya están cansados, de que la misma cosa, no se desesperen. Cuando algo se espera, siempre se espera con bien. Así, amigos, que no se preocupen, que todo va a llegar cuando todo esté listo. Así que Luis Alberto Aguilera, un saludo para ti, para toda la familia. Estamos pendientes de todo lo que estás haciendo, de toda la música. Sabemos que te estás preparando mucho, así que para adelante, amigo, y no te preocupes. Aquí estamos siempre pendiente en todo lo que tú hagas. Así que vamos ahorita a la tienda, que vamos a hacer esa cosa. We'll be right back.
nosotros ya vamos aquí a Walmart y voy a buscar esos celulares a ver si los encuentro, a ver qué precio tienen y qué es lo que tienen. Vamos. Ahora ya se acerca el día del amor y la amistad. También voy a estar haciendo muchos tech reviews, voy a estar tratando muchas cosas electrónicas para todos ustedes, amigos, los que están interesados en la tecnología, en computadoras, celulares y todo eso. Así que estoy en busca de varios artículos que voy a estar haciendo reviews para todos ustedes. Ya estoy aquí en el celular, en la sección de celulares. Voy a empezar a ver. Hay muchos celulares aquí de Verizon para ver cuáles son. Como por ejemplo, está el Motorola G. Pero lo que estoy buscando es actualmente que tenga más memoria. El G. O este. El de Motorola. Solamente el único precio que tiene es $79 el Motorola. Y el LG $89. Este está HD Desire, el mismo que tengo, pero la versión 560 tiene 5, tiene lo mismo, 5 HD display, pero no dice cuánto tiene en memoria. Tengo el iPhone 5S que está en 199. No me gustan los iPhones. What do you think, guys, about this one, the virtual reality smart headphones? That's good. Algo dulce que quiere mi Nicolás, y este es su favorito de Nicolás, el strawberry para Nicolás. Bueno, amigos, no encontré el celular. Hay algunos celulares que todavía voy a buscarlo por internet, por YouTube, para ver en los reviews, para ver qué tal están esos celulares. Así que muy pronto voy a estar haciendo otros nuevos videos para los celulares, para ver qué tal se ve eso. Bueno, no encontré lo que necesito. Ahí sí vi tres celulares ahí que se ven bien buenos. Que lo que estoy buscando es un poco más de resolución en el tipo de video. Porque voy a estar haciendo muchos videos, muchos clips con el celular. Cuando no cargo esta cámara conmigo a diario, tengo mi celular para hacer vlogs y para sacar fotografías. Entonces, voy a investigar esos tres celulares. Voy a buscarlo en YouTube, como siempre, buscar los reviews, qué es lo que la gente está diciendo. Por eso les aconsejo de que antes de que vayan a comprar un celular, amigos, investiguen la marca, investiguen qué modelo quieren y vean siempre en YouTube. Hay muchos videos sobre cada celular para ver cómo es la fotografía, para tomar fotos, la nitidez, la batería, el espacio que tiene. Eso, todo eso muy importante antes de que compran un celular, porque a veces cuando compramos celular, a veces nos quejamos de que no me gustó el celular, estoy arrepentido y todo eso. Entonces, antes de que compren algo, asegúrense siempre de investigar, busquen siempre videos sobre ese producto para que mejor compren lo que necesitan.
Pero sí, ya ahorita voy a casa de nuevo. Esto solamente iba a ser un vlog rapidito para hablar con ustedes, ya que no he podido hablar con ustedes sentado y hablar mucho de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso estoy aprovechando este rato para hablar con ustedes. Pero, ¿qué es lo que piensan ustedes, amigos, sobre todo lo que está pasando sobre los nuevos hijos de Juan Gabriel que vienen ahí? Que supuestamente las gemelas. Las gemelas sí salió de repente de que supuestamente van a nacer o ya nacieron. Está un poco confundido. Supuestamente en la nota dijeron de que Juan Gabriel ya había dejado a la persona embarazada antes de que él falleciera. Pero vamos a ver qué es lo que sale más adelante. Muchos de ustedes, amigos, me han preguntado sobre Luis Alberto Aguilera. Ya les dije anterior de que no hemos puesto nada, no hemos hablado nada de Luis Alberto Aguilera porque no hay noticias de él, no hay nada nuevo. Todo lo anterior ya está dicho. O sea, no podemos, yo no puedo subir videos a cada rato hablando de lo mismo y de lo mismo. Por eso estoy haciendo también un especial, porque de ahí voy a cubrir todo lo que ha salido de Luis Alberto Aguilera desde que él salió por primera vez hasta la fecha de hoy, por ejemplo. Así, amigos, que no se desesperen. Nuestro amigo Luis Alberto Aguilera, él está bien. Sabemos que cuando la persona no está en contacto, no sabemos nada de la persona, es porque está bien. Entonces, les deseamos lo mejor, que se prepare bien, que los verdaderos fans de Luis Alberto Aguilera sabrán esperar. Entonces, hay muchas cosas, muchas farándulas sobre Juan Gabriel, sobre el homenaje de Juan Gabriel que ya se aproxima, sobre supuestamente grabó ya un nuevo sencillo, que ya anda unas fotos por ahí, pero no hay nada de música, pero no se sabe si es verdad hasta que salga la música, hasta que ella diga algo. Así que no sabemos, solamente damos los rumores que se están dando por ahí y todo lo que está pasando por ahí. De todos modos, amigos, veremos qué es lo que está pasando por ahorita mismo. De todos modos, amigos, gracias por estar aquí compartiendo conmigo un ratito. Y si tú no te gustan estos tipos de videos, los vlogs, si no es para ti, no los vean. Así que yo he puesto varios videos y he visto que muchos de los fans que están suscritos en el canal no los están viendo. Entonces, para mí, me gustaría que las personas que están en este canal, que tan siquiera vean los videos y denle like. No importa que comenten en los videos, pero tan siquiera vean los videos, porque ese es el apoyo que necesito de todos ustedes. Porque ¿de qué sirve de que estén aquí en este canal si cuando subo un contenido del canal no lo ven? No lo ven. Entonces solamente están esperando a que yo suba una nota de la persona, por ejemplo, de Juan Gabriel, de Luis Alberto Aguilera. Entonces ese no es el caso. El caso es de que apoyen al canal completo cada video que yo suba. No importa de que no sea de sus temas, pero tan siquiera apóyenlo, véanlo y denle like. O si no les gustó el contenido, denle un dislike. O sea, eso es lo mismo. De todos modos, gracias por todo el apoyo que tienen todos ustedes. Y nos vemos pronto en los próximos videos que voy a estar sacando esta semana. Voy a estar bien, bien ocupado haciendo noticias, farándula, un poco de Talk 5 videos, un poco de review videos. Tengo una persona también que va a venir a Florida porque vamos a estar trabajando sobre el proyecto que tenemos de la película, de la serie de Mujeres Maltratadas. Entonces el productor hondureño Juan Peña va a venir a visitarnos y vamos a trabajar toda esa semana preparando las ediciones y todo eso para que ese video, esa película, esa serie salga muy pronto. Así que estén pendientes. Voy a hacer también videos porque voy a estar compartiendo con él. Tal vez haga vlogs, una entrevista exclusiva al cantautor hondureño Juan Peña para que sepan un poquito de él, quién es. Entonces va a haber una variedad de videos esta semana. Así, amigos, que estén pendientes. Y sigamos, vámonos ahorita a la casa que está nublado. Como ustedes ven, estoy en Walmart, está nublado. Y parece que va a llover, estamos a una temperatura de, creo que de 60 grados más o menos por ahí. Está un poco frío, pero no frío como Nueva York, pero a todos modos, bien agradable. Saludos a todos ustedes, se les quiere mucho. Saben que los tengo aquí en mi corazón, son una familia aquí en OTV. Y regresamos, vámonos ahorita a la casa.
Bueno amigos, ya llegué aquí a casa y gracias por estar aquí conmigo. Gracias por toda esa atención, gracias por todos esos comentarios. Un saludo para todos ustedes y estén pendientes para más videos. Si quieren ver más vlogs, chequen mi canal de vlogs. Al final de este video van a ver el link, van a ver el link de mi canal de vlogs. Así que vayan, suscríbanse porque voy a estar poniendo más contenido ahí de todo lo que voy a estar haciendo este día. Y voy a estar también hablando sobre Luis Alberto Aguilera, qué es lo que está pasando, sobre farándula, pero más contenido de vlogs. Así que chequen el canal y suscríbanse para más videos. Nos vemos pronto. See you soon, guys.